Hola, ¿qué tal todas? ¿Cómo están? Muy buenos días y bienvenidas a Señales. Hoy tenemos un programa súper interesante porque vamos a hablar del ingreso de Saturno al signo de Pisces. Esto ha sido el día 7 del mes de marzo, lo será por los próximos casi tres años hasta el 2026. Estará acompañándonos este tránsito astrológico que definitivamente acondiciona algunas cosas. Las iremos viendo, claro, desde el orden zodiacal, un poquito qué puede pasar en general, ya lo habíamos comentado. Un video que ahí lo tengo en redes. Si lo deseas ver, ahí está para que sepas cómo viene en general para el mundo. Pero esto va a ser más tipo para ti, para tu signo zodiacal. Saturno en cada uno de los signos, perdón, influyendo desde Pisces a cada uno de los signos del zodiaco. Ahí está más explicado para que sepas cómo te va a ir también en la semana. Tengo el horóscopo y, claro, tus preguntas a cargo de mi queridísima Soberáida Regifo. Soberáida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Me salió en español. ¡Bonjour! ahí está. Muy buenos días, Jan. Muy bien, ¿tú qué tal? Ah, feliz de la vida, feliz de la... con calor, ¿verdad? Uf, Entiéndome. <laughs> tremendo, tremendo. No se nos va completamente el calor, pero qué rico, porque me encanta en la mañana ver ahí el sol, súper bonito. Me parece genial. No soy de frío, ¿será porque soy Leo? Bien, vamos a ver rápidamente, no ni los tránsitos, vamos directo con Aries, ¿sí o no? Okay. Sí o no, para de repente aprovechar al máximo el tiempo, empecemos con, bueno, el tránsito de Saturno por los signos zodiacales. Entró, claro, en el signo de Pisis. hace nada, Saturno es la carencia, las limitaciones, y como habíamos comentado, Pisis está asociado al cristianismo. Es posible que hayan situaciones de deshonra para la Iglesia Católica o para sus miembros. Desde otro ángulo, Saturno tiene que ver con la farmacopea, por lo tanto, si Saturno, perdón, Piscis tiene que ver con la farmacopea, las farmacias, la medicina en general los químicos, si está en el signo de Piscis, la tendencia puede ser también a tener algún tipo de problema con este, estas empresas, o sea, podemos saber de la caída de alguna de la industria o de alguna eh, marca en particular, que podría dar también, de hecho, la gente se puede inclinar más por religiones de tipo espiritual, con mayor eh, renuncia, por ejemplo, monjes anacoretas, de repente hacer eh, retiros espirituales, muchas personas buscando en el yoga, en la meditación trascendente, en religiones de oriente, algún tipo de conexión espiritual, pero ligadas a la renuncia, a, a la, a el, por ejemplo, a eh, volverse vegetariano, vegano, eh, en lo material como poco importante. Eso es lo que va a resaltar con el ingreso de Saturno a Pisces, el Pisces, el océano, los mares, las aguas, los animales del mar, las, las especies marítimas. Como Saturno está ligado a la muerte, pues hay que cuidar mucho el mar porque podríamos tener pérdida de especies marítimas con el ingreso de Saturno al signo de Pisces. Bien, desde el signo de Aries en la casa 12. Por lo tanto, Saturno tiene relación aquí con la salud de los Aries. Los Aries deben de cuidarse los huesos, las rodillas, las articulaciones, los dientes. De repente también el trabajo, puesto que Saturno es regente de la 10 sobre la casa de renuncias, que es la 12, pueden surgir renuncias, cambios en el puesto laboral que un Aries puede tener. En el tiempo en el que Saturno se encuentra en este signo del zodiaco, calcifícate bien, bien, Aries, para que las cosas desde la salud se encuentren estables. Veamos qué le dicen las cartas para el signo de Aries. Aries, empiezas esta semana de alguna forma con alguna situación que se va a ir retrasando, tú tienes temor de que esto no se resuelva, al final todo se va a resolver a nivel laboral, has estado preocupado por algún tipo de proyecto que no está consolidándose, hay situaciones que se han ido un poco desvirtuándose, pero todo sale bien si es que de alguna forma no dejas que tu mente... Te perjudique con pensamientos negativos. Si tú tienes el control de las ideas y esperas a que todo poco a poco se vaya acomodando, en el transcurso de esta semana esos problemas se resuelven y tus temas laborales vuelven a estabilizarse. Sensaciones de inseguridad respecto a ese problema sentimental que has tenido, pero tú has estado comentando de más y de alguna manera hoy tienes mucha información y normalmente los Aries son más. Más de tomar decisiones por sí mismos. Y ahora estás esperando qué comenta tu amigo, qué comenta esta persona, qué hago, qué hago. Y no estás definiendo qué hacer tú. Y en eso está la solución esta semana, que tú definas qué hacer con esa persona. Dejarla completamente, tomar la decisión de buscarla, pero define tú y no esperes que circunstancias o personas externas a ti te hagan decidir. Dos veces la carta de la luna, semana donde no tienes que dejar que tus emociones, tus miedos te dominen. Sal de ese estado de imaginación y vas a poder triunfar. Número de suerte, el 18. Bien, en Taurus, en la Casa 11, en el sector de las amistades, entonces los Tauros podrían, ¿cómo decirlo?, cortar con personas de su entorno laboral, perdón, de su entorno social, quedarse con pocas personas, por, con un círculo más pequeño. Saturno en sí también tiene que ver con personas mayores que uno o con más experiencia, por lo tanto es como... Como que los tauros van a estar dirigiendo más su atención o su círculo hacia personas con estas características. Claro, la casa 11 es opuesta a la casa 5. La casa 5 es la casa de la libido, de la sexualidad. Entonces, Saturno, haciéndole acción, reflejo, una oposición a este sector astrológico, sí puede ser que de repente los tauros no se dejen llevar por su libido, por su pasión, por sus deseos, sino por la lógica, por la razón, por la objetividad a la hora de tomar decisiones en el plano sentimental. Esto desde el tránsito de Saturno a lo largo de casi tres años por el signo de Pisces. Atención para Tauro. Tauro vas a tener la posibilidad de resolver ese tema económico que te ha estado preocupando entre un dinero y vas a poder resolver deudas que venían aplazándose en el transcurso de este tiempo. Eso sí, a tener cuidado un poco las negociaciones nuevas que realices en el transcurso de esta semana. Probablemente... Hay algún tipo de discusión o tensión con una persona que no esté de acuerdo contigo respecto a un pacto económico, como que todo lo que esté relacionado con el dinero, particularmente los nuevos acuerdos, te los tienes que pensar bien para que de alguna forma todo te funcione y salgas sin apuros de cualquier negociación. En el aspecto sentimental, una persona muy afín a ti se comunica contigo y vas a tener la posibilidad de resolver cualquier problema que en el ámbito sentimental te haya estado mortificando o preocupando. Había falta de comunicación, pues esa persona ahora define cosas serias contigo y todo se va a resolver. Número de suerte, el número 9. Bien, en Géminis, Saturno estará en su sector 10, en el ámbito laboral. De hecho, este es un planeta que tiene que ver, de alguna forma, con... Eh, afecta a la honra. Entonces hay que tratar, Géminis, de dar todo de ti en el ámbito laboral para que tu prestigio tu buena imagen se mantenga. De hecho puede haber algún tipo de crítica de superiores, de personas que quieren afectar tu imagen, pero eso es lo que tú tienes que cuidar en el tiempo, en el transcurso de ese tiempo en el que Saturno se encuentre por tu casa 10. Trabajos muy exigentes también vas a tener. Y con respecto a la parte sentimental, va a ser una semana interesante porque se abren nuevas oportunidades a nivel laboral. Luego de tiempos lentos y periodos de espera, llega a ti una oportunidad de trabajo que va a ser bastante favorable, pero que implica un cambio muy importante, como que tienes que abandonar algo para poder asumir esta oportunidad que será favorable. Y tú vas a pensar que quizá no te conviene, pero no te conviene abandonar lo nuevo porque ya lo has estado esperando desde hace tiempo y va a ser positivo para ti. Nuevas etapas a nivel de investigación y de estudios. Pues Posiblemente los Géminis tengan en planes iniciar estudios, profundizar en alguna materia a nivel académico y ampliar tus horizontes laborales. En el aspecto sentimental aparece la carta de la estrella porque las comunicaciones te favorecen y también las posibilidades de mejorar tu relación con una persona que es muy importante para ti. La ilusión en el ámbito sentimental empieza a llegar con las posibilidades que se presenten. Esta semana conoces a alguien nuevo. Número de suerte es el número 15. Bueno, hablemos del siguiente signo del zodiaco, Cáncer. Cáncer, bueno, Saturno estará en tu sector 9. Ah, claro, me estaba yendo de largo, ya sabes que si deseas saber más del tarot de astrología, puedes ingresar a jansandoval.com consultas en línea. Nosotros somos un grupo de especialistas en el tarot y en la astrología que espera por ti para ayudarte a resolver Cualquier problema que tengas en el terreno sentimental, estamos para ayudarte, trabajo, dinero, el tarot te puede dar una respuesta. Yan consultas en línea. Bien, Saturno en Cáncer. Saturno está actualmente a 0,42, va a avanzar hasta el grado 5. En menos de dos meses, o sea, el recorrido que va a dar desde que, desde que entró a Pisces va a ser como medio aceleradito, y esto que es un planeta lento. Entonces, en, el, en la casa 9, Saturno, lo que puede dar para algunas personas del signo de Cáncer que estén estudiando, preparándose, por ejemplo, que estén en la universidad o decidan asumir estudios, los próximos tres años, bueno, van a ser estudios pesaditos. Digamos, voy a estudiar algo simple, no es muy complicado, no va a ser complicado lo vas a sentir pesado. Saturno tiene que ver con el saber enciclopédico o en general con la responsabilidad, responsabilidad, pero que se lleve así, con fuerza. Entonces, cualquier materia de estudiar puede sonar como pesada, muy exigente. Los viajes están en la casa 9. Saturno puede, por ejemplo, dar viajes a un país... Eh, Puede ser un país pobre, puedes ir, por ejemplo, a lugares desérticos. Saturno tiene que ver con ruinas, entonces visitar ruinas, templos antiguos. Es muy de Saturno. Vamos a ver qué le dicen las cartas para este signo del zodiaco. Atención para Cáncer alcance proyectos que vas a poder desarrollar con bastante apoyo. Va a ser una semana donde vas a tener la posibilidad de tener una dirección clara de tus objetivos gracias a las personas que van a colaborar contigo. A partir del tercer día de la semana todo empieza a fluir. Hay una persona que te, va, te hablará de dinero, pero no es muy sincera. Entonces cuídate mucho de los acuerdos económicos con los que de repente toques esta semana. La gente no va a ser muy transparente. Hay alguien en particular que te hablará de algún tipo de préstamo, algo de dinero que te conviene cuidar. Y en el ámbito sentimental, sí, definitivamente esa persona se había portado de una forma no muy correcta contigo. Y esta semana tomas una decisión, posiblemente es la de alejarte, la de expresar de alguna manera con más claridad tu deseo de estar momentáneamente solo. Tomarte un tiempo, evaluar tus sentimientos, parece que en este momento va a ser lo más importante para ti. Número de suerte es el número 16. Pasemos al siguiente signo del zodiaco, los Leo. Bueno, Leo va a tener el tránsito de Saturno desde su casa 8. Esto quiere decir que los Leos deben de cuidar un poco lo relacionado a bancos, créditos, dinero en sociedades, todo lo que esté vinculado a la responsabilidad económica, bueno, ser más responsable aún. Piensas comprarte un departamento, sacarte un crédito para comprarte un carro? Bueno, por lo tanto, es pues así: se puede, no es que no, pero sí vas a tener que ser más administrado o administrada con tus ingresos para que todo funcione perfectamente. Vamos a ver ahora qué le dicen las cartas de este tarot especial para ver el destino de la semana para los Leo. Leo va a ser una semana donde vas a estar bastante creativo y vas a tener la posibilidad de trabajar con muchas personas que van a apoyar mucho tu trabajo, tu funcionamiento laboral. Como que vas a tener un espíritu de, de, de trabajar en equipo, y esto va a funcionar muy bien para cualquier proyecto que tú tengas actualmente en las manos. Cierras algún tipo de alianza, relación con personas que van a de alguna manera ayudarte a crecer profesionalmente. La vida social también te acompaña, probablemente venga el cumpleaños de una persona que quieres, una amistad que aprecias bastante, te puede invitar a una reunión. En sí, la gente que te rodee va a ser muy favorable. Y en lo que respecta a la parte sentimental, hay la tendencia de ver con alguien en el transcurso de estos días tienes una posibilidad de vivir algo bonito en el amor o el acercamiento de alguien que, que llame tu, tu atención pero hay cierta timidez o parquedad y no es tu naturaleza hay una tendencia a cuidarte en exceso a de repente no demostrar lo que realmente tú estás sintiendo y tienes que evaluar si ese comportamiento es favorable porque en realidad lo leo yo eh, me incluyo <laughs> somos personas muy intensas muy cariñositos entonces no, no vale comportarse de forma fría cuando en el fondo no es lo que está sintiendo. Número de suerte es el número 6. Hablemos ahora del siguiente signo del zodiaco. Claro, los virgos desde la parte astrológica primero. Bueno, te cuento Virgo que Saturno ha entrado a la casa del amor. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que la casa 7 son las parejas y Saturno es un baño de realidad, lo hemos mencionado ya antes. Que ese es un poquito lo que genera Saturno. Es como que tú vas a decir, mmm, yo no le había visto esa, esa rubita. Creo que tiene el diente medio, medio chueco. Parece que le ha salido más patas de gallo. Creo que tiene guata. No era una persona tan sonriente como parecía. Ah, no, está un poco frío. Es como que si se te fuera el príncipe azul que te habías imaginado. Como que si empezaras a ver una realidad que desconocías como que hay más, más, más cosas grises que brillantes y rosadas, pero no es que vayas a romper o no es que no funcione, simplemente que se te va a ir esa cosita de las mariposas en el estómago que tenías. Claro, si es una relación más desgastada, si tú estás arrastrando algo ahí que ya no viene funcionando, no es que tenga que ser negativo, pero de repente ha llegado el momento de decirle chao, au revoir, hasta pronto, alas y buen viento, cada quien por su lado. Porque Saturno sí puede ser separatista junto con Marte, Plutón y Urano. Entonces hay que ver cómo puede actuar. Claro, si no tienes pareja, el ingreso de Saturno a la casa 7 puede ser la llegada de un Saturnino. Una persona seria, de repente no muy expresiva, madurito. ¿no? Una persona un poquito mayor, que ya tenía sus cañitas. Eh, y que puede representar un arquetipo de, de, de seguridad. Para ti hay que recordar que el tránsito es ese piscis signo de domicilio de Júpiter. Entonces este Saturno tiene, es dispositado por Júpiter, por lo tanto no es un Saturno tan malo. Bien, vamos a ver qué le dicen las cartas para este signo de zodiaco. Atención para Virgo. Virgo, esta va a ser una semana donde vas a poder llegar a algún tipo de acuerdo bastante favorable. Hay una persona que sabe, nos ha portado bien contigo y te va a buscar, porque esta persona de alguna manera o te necesita o sabe que, ha, que no ha hecho bien las cosas contigo y voy a buscar algún tipo de alianza, pacto, acuerdo, relación de, 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 de unión que de alguna forma va a depender de ti, estabilizarla o no. En realidad pareciera que esto tiene que ver más con lo personal, con una amistad o con tu pareja, o con alguien que te gusta y se ha alejado. Esta semana vas a tener la opción de resolver asuntos sentimentales y en el aspecto laboral, cuidado con algún tipo de pérdida de dinero. O pérdida de documentos, sé muy cuidadosa, cu cuidadosa o cuidadoso con todo lo material. Número de suerte, el 3. Bueno, ha llegado el momento de hablar de tus preguntas, de las cosas que tú quieres saber así, pero de forma directa, y Zoraida Renjifo me va a ayudar al respecto. Así es, Jan. Tenemos la pregunta, la primera, de Alexandra Venancio. Ella es del signo de cáncer del 28 de junio del 88. Y te dice: Voy a comprometerme con mi pareja Roberto Trillo. Caracho, un compromiso, por Dios. Hasta hoy hasta... que parece que sí, no me se me cayó las de no, oro. Sea, no sé, me parece que esto es un anillo, un, un anillo de oro. Vamos a ver qué te dicen las cartas, a Alessandra. Si vas a poder comprometerte con tu pareja Roberto Trillo, vamos a ver. Roberto Trillo y Alessandra Venancio se van a comprometer este año. Qué pregunta, ¿no? Ahí sale el Papa. A ver, mira, yo veo un sí al final con el con el rey de copas, pero no creo que las condiciones actuales se den para que esto venga tan rápido. Es más, no va a ser ni siquiera lo primero que vas a vivir con él. Primero te está marcando algún tipo de tensión poco fuerte que van a tener ambos por algún asunto sorpresivo. Eh, luego sí, en una reconciliación que tú vas a tener este año, porque medio que las cosas van a estar así para la relación, ¿no? un bache, un bache un poco fuerte, que superado sí conduce luego al compromiso. No a ustedes los va a unir el miedo a separarse en algún momento de este año. Bueno, muchísimas gracias Alessandra. Tú ya sabes que si gusta saber más de la, tu relación con Roberto, puedes ingresar a jansandoval.com Consultas en línea. Somos un grupo de especialistas en las cartas del tarot que espera por ti. Ahora vamos a continuar con el signo de Libra. Bueno, Libra, las rodillas, el calcio, los huesos las caderas un poquito, vigilarlas, Saturno en seis. En la antigüedad la casa 6 era la casa de los esclavos. En el siglo XXI los esclavos son nuestros aparatos electrodomésticos, los aparatos incluso electrónicos, puesto que están a nuestro servicio, como antiguamente lo era las seis en tiempos de esclavitud. Entonces, desde la 6, un planeta que da obsolescencia puede representar que se te vuelvan obsoletos algunos aparatos electrodomésticos dentro de tu casa. Así que hay que cuidar el, la lavadora, tu horno microondas, de posibles daños o daños irreparables que te, vuel, que te lleven a reemplazarlos en el largo tránsito de Saturno por tu casa 6. Hay que vigilar un poquito también. Las seis son las mascotas, las mascotas ancianitas, las que tienen varios añitos, esas hay que cuidar no porque pase nada malo, sino porque Saturno representa la vejez y de hecho está en la casa seis de los Libra. Vamos a ver qué le dicen las cartas de este tarot para este signo del zodiaco corregido por Venus en el transcurso de la semana. Atención para Libra. Libra por fin recibes ese dinero que de alguna forma estabas esperando. Habían muchas cosas estancadas económicamente y era más que nada a nivel familiar. Esta semana resuelves todo, vas a tener una gran estabilidad para poder disfrutarla con las personas que quieres. Lo económico te acompaña y la resolución de los problemas que te generó los retrasos también. En el aspecto sentimental muchas luchas y de repente posturas que no son conciliadoras con las personas que quieres y particularmente con la persona que amas, celos, situaciones de tensión, dime que te diré, posiciones que no son tuyas. Tú eres la energía de Venus, representas el amor. De hecho, también la justicia en el tarot, por lo tanto, te gustan las cosas claras y rectas, pero no estás poniendo de alguna forma una actitud de conciliación frente a tus problemas de pareja y esto sí te puede traer conflictos que puedes evitar. Mucho cuidado cómo te manejes en el amor en la semana. Número de suerte el 8. Bien, seguimos con el signo de Escorpio. Ay, que ahora me estaba olvidando del tránsito astrológico. Bueno, Escorpio. Escorpio, Saturno te ha entrado en la casa 5. La 5 es el sector astrológico ligado a la pasión. Al romance, las siete son las parejas de hechos, o sea, las parejas formalitas, esas que paseas por la casa, te llevas a, a, a la familia, y la foto, eh, qué lindos los dos, ya ese es tu siete. Pero las cinco son los romances. Entonces, si Saturno está en tránsito por tu sector 5 puede ser que haya una, un descenso de la libido, puede dar también una predisposición a tener como atracción por alguien mayor que uno, sí, puede ser que hayan parejas mayores que uno, romances, los hobbies están en las 5, entonces puede ser que haya como una especie de interés por ajedrez, por matemática, por ciencias, por estudios de lenguas muertas, que se te dé por estudiar filología clásica y estés estudiando latín o estés estudiando griego o se te dé por eh, leer, que también es una cosa muy, muy saturnina. Bien. En el tarot sí va a ser una semana de esfuerzo, de mucho trabajo para ti. Hay situaciones que han estado relativamente lentas, que esta semana de alguna forma cambian para bien, puesto que vas a tener los rayos del sol a tu favor. Mucho trabajo, mucha exigencia, pero claridad en las estrategias y éxito profesional. En el ámbito sentimental sí pueden surgir situaciones de tensión que resuelves. Esta va a ser una semana donde los problemas acaban, una nueva etapa llega a tu vida sentimental. Un momento de estabilidad en el amor que vas a vivir se presenta en la semana. El número de suerte para ti es el número 7. Bueno, hablemos ahora del signo de Sagitario. Bueno, los Sagitarios van a tener el tránsito de Saturno sobre la casa 4. Hay que recordar que la 4 tiene que ver con, los, bueno, con la familia de primer grado, padres o abuelos. Entonces, Saturno ahí puede ser que haya de repente más atención de nosotros sobre los, nuestros progenitores si los tenemos o sobre nuestros abuelitos. En sí también puede ser que la casa le falte una pinturita por acá y un cambio de puerta por allá, como que la casa va a necesitar un poquito más de atenciones y de hecho también puede dar... Eh, Tendencia a vivir solo, como que tú digas, bueno, me mudo y te mudes, claro, pero ya no hay quien te prepare pues el lomo saltado el día que te dé la gana. Tú vas a tener que aprender a cocinar, hacer las cosas que te digo con mayor responsabilidad, porque vas a tener que pagar tu luz, tu agua, tu teléfono para que no te falten los servicios en casa. Entonces, la energía de Saturno puede también inclinar un poco a ello. Claro, la casa 4 es opuesta a la casa 10, y la 10 está en la profesión, la que está acá es los opositores de la profesión, con Saturno y metido. Podemos tener de repente ciertos detractores en el ámbito laboral. Es tiempo entonces que Sagitario dé, pero el 100% en su trabajo para que no hayan situaciones, personas, eh, de repente escenarios de enemigos y de conflictos que afecten la honra y la imagen profesional. Bien, vamos a ver qué le dicen las cartas de este tarot especial para este signo del zodiaco, siempre tan optimista y alegre. Vemos qué le dicen las cartas para el signo de Sagitario. Sagitario, consumas un proyecto y vas a tener el cobre de un dinero. Va a ser una semana donde vas a tener nuevos, nuevas visiones profesionales. Un proyecto que va a ser positivo porque tiene que ver con tus talentos y con tu habilidad. Vas a comenzar algo nuevo. De repente, si estabas esperando capitales para emprender un negocio, los tienes y las cosas empiezan a fluir económica y laboralmente. Con respecto a la parte sentimental, <coughs> tendencia quizá a la inestabilidad. No sé si tú ya, o de parte de alguien que tú quieres pero si es que has sentido que va si vienes si no sabes si sí si no si tal vez con alguien eres tú el que tiene que cambiar pero si ves que esa persona no te llama luego sí luego no luego sí <coughs> tienes que poner un límite hablar de esta situación y tratar de cambiar las cosas número de suerte es el número doce bueno, nuevamente nosotros hemos llegado al bloque de preguntas, así que Zoraida me vuelve a comentar sobre la pregunta de alguien que nos ha escrito en este momento. Así es, Jan. Esta vez tenemos a Elba Misari Vargas del signo de Cáncer del 22 de julio. Y ella te dice: ¿Volveré a verme con Nicolás? A ver, vamos a ver. Si sí, Elba Misari se volverá a ver con Nicolás, ella de hecho no se está pues eh, relacionando con este chico, no hay contacto entre ellos, Selva Misari, Pargas, del signo de cáncer, si sí, volverá a verse con Nicolás, si hay algún tipo de reencuentro entre ellos dos en algún momento. Mira, yo creo que él no es una persona que valga la pena para nada en tu vida. No sé si de repente en su momento por el sol en el pasado pensaste haber encontrado el amor de tu vida. Yo creo que este chico es bastante inmaduro, ¿eh? bastante inmaduro. No, si, no sé, yo no lo veo con intenciones de tener algo siquiera sólido. O sea, creo que ha sido algo como que, que pasó y ya pasó. Veo que va a haber más bien otra persona en el tiempo para ti. Si tienes de repente la casualidad de verlo por ahí que te busca, es como que más bien pienso que tú deberías de evitarlo, porque podría terminar haciéndote daño. Bueno, Elba, muchísimas gracias. Espero que llegue este segundo hombre que marca como más interesante y más maduro. Creo que este ha sido guapo, no se lo veo en el caballero de bastos, pero no me parece muy seguro para ti. Ya sabes que si deseas saber más, puedes ingresar a jansandoval.com. Consultas en línea, somos un grupo de especialistas en el tarot. Esperándote. Bueno, estamos ahora con Saturno, perdón, estamos en... Ay, perdón. en el signo de Capricornio y en la casa 3. La casa 3 tiene que ver con las comunicaciones. Entonces, de hecho, que todo lo relacionado al mundo de las comunicaciones se va a saturnizar. Eso quiere decir que entrará en periodo donde las comunicaciones nos pueden traer algunos problemitas. Entonces, puede que algunos Capricornios estén renovando el celular en el tiempo entre que en que Saturno pase por Pisces. Si se te malogra la laptop, vas a tener que invertir tu plata y te compras tu laptop nueva. Me aconsejaría tener toda la memoria en una memoria aparte por si le pasa algo a la laptop. Las comunicaciones también y las, los viajes, los viajes cortos. Los desplazamientos. Entonces, si hay carro, hay que cuidarse de papeletas, hay que, tener, hay que darle mantenimiento al vehículo. Las rodillas. Como está en Pisces, los pies, Capricornio, vas a tener que cuidar ahí los piecitos para que no haya ninguna molestia o algún tipo de dolor. Puede ser, por ejemplo, por un deporte excesivo, por algo que te esté cansando y tú no estés como prestándole mucha importancia. Vamos a ver, ahí los hermanos, de repente por ahí más atención de tu parte con ellos, como que buscar que resuelvan sus cosas, una responsabilidad que de alguna forma te generen, ahí como que va a estar tu energía. Vamos a ver qué le dicen las cartas para Capricornio. Capricornio, esta va a ser una semana positiva porque las cosas giran a tu favor. Hay trabajo, hay muchas cosas que hacer y vas a tener definitivamente las herramientas para lograr el éxito. Pero hay una persona que no tiene buenas intenciones cerca a ti, puede ser un competidor. Esta semana vas a tener que estar más atento a la manera en cómo el entorno se desenvuelve contigo y ser como desconfiado de gente que tú crees no es sincera, puesto que te podrías cruzar con alguien que... No quiere que tú crezcas, si estás creciendo y te está yendo bien, pero hay alguien que te va a mostrar de repente que hay un poco de envidia, que compite contigo, te vas a dar cuenta, lo vas a identificar. Con respecto a la parte sentimental, va a ser una semana muy interesante por, para conocer gente nueva. Probablemente tengas algún tipo de encuentro, de reencuentro de salida, con alguien que llama mucho tu atención, pero aparece el caballero de bastos, esto quiere decir una persona que que luego está un poco como de, de fuga, no que se va, que chao. Entonces hay que estar pues abriendo bien el ojo, fijándote si de repente estas situaciones deseas o no vivirlas. Hay alguien que te va a tentar muchísimo, pero fíjate conócelo bien para que no apuestes por algo que no es duradero. Número de suerte el número 4. Ahora continuamos con Acuario. ¿Tú eres ascendente Acuario, no Sorrellita? Y es ascendente Acuario, es una Tauro ascendente Acuario. Bien, Acuario. Saturno estará en la casa 2. No es necesariamente un aspecto negativo el tránsito de Saturno por el sector económico no tiene necesariamente que serlo, no es que todas las personas que pasen por esto es que se van a quedar sin plata, Saturno lo que genera es que uno tiene como una clase intensiva de administración, es como que uno está, ya tengo que pagar 80 de luz que el teléfono 120 gasolina tanto entonces es como que uno ya empieza a sacar sus cuentas, ya la economía requiere de ser más como organizada, Saturno es la responsabilidad por ahí como que se viene una responsabilidad nueva sobre las finanzas y hay una necesidad de tener el orden necesario para poder manejarse con estabilidad, con seguridad. Porque de lo contrario, imagínate que hay un acuario que diga, ay, no, pues si yo gano bien, ¿no? igual me compro esto y me compro aquello. Bueno, lo negativo ahí sería que Saturno les dé con palo. Entonces tienen que tener más cuidado, porque Saturno sí puede ser cierta austeridad. Entonces hay que ser austeros, hay que manejarse con más calma, con la economía los acuarios para que estén súper tranquilos. Antiguamente la casa 2 también era el sector de los alimentos. Entonces Saturno tiene que ver con una actitud espartana, con una alimentación bastante sana. Entonces los acuarios van a tener que cuidar mucho su alimentación en el transcurso de este tiempo. Bien, y con respecto a las cartas del tarot, va a ser una semana donde vas a tener una... Una especie de tensión con una persona con la que antes tú te llevabas bastante bien a nivel de trabajo, pero de alguna forma, como que ahora ya no coincides con esta persona y podrías tener como una actitud muy cortante con ella, pero luego te vas a dar cuenta que no te conviene pelearte y vas a poder reconciliarte con este compañero, con alguien que de alguna forma está a tu lado trabajando y de hecho no piensa igual que tú, pero no tienes por qué insistir en una posición tan extrema, tan cerrada de tus ideas. Tienes que ser flexible para. Que las cosas se manejen en equipo y bien. Y en el amor, a pesar de algún tipo de conflicto o tensión, cierras la semana en un evento donde te reencuentras con tu pareja y se reconcilian. El número de suerte es el número 2. Y claro, finalicemos con el signo de piscis que es el signo que tiene actualmente el tránsito de Saturno por ahí, por su casa. Entonces, Saturno tiene de hecho que ver con la austeridad. Los eh, pisianos van a tener un alma un tanto austera. Eh, hay que recordar que la energía de Pisces a veces es una energía un poco volátil, de imaginación. Saturno los va a obligar a pisar un poco tierra, a mirar las cosas con un alma más fría, más como que en blanco y en negro. Los colores pisianos se van a desteñir. Pero para concretar, para que Pisces empiece a decir, bueno, este es el camino y así tengo que manejarme. Esa es un poco la estructura o la pauta que puede imponer la energía de Saturno. Claro, va a afectar a lo largo del 2023 a los nacidos bajo el primer decanato de Pisces. Eso quiere decir que si naciste los primeros 10 días del signo, ahí vas a sentir un poquito más el tránsito de Saturno. Tienes que tener de repente en cuenta que si vas a hacer una empresa nueva, o un proyecto muy importante, espero un poquito el 2024 mejor, que Saturno tome un poco de distancia de tu Sol para que tú puedas empezar los proyectos que desees y estos tengan luz y éxito. Vamos a ver qué le dicen las cartas del tarot para el signo de Pisces. Pisis esta va a ser una semana de mucho trabajo, competencia a mitad de esta semana, personas que van a querer hacer lo que tú estás haciendo de la forma que tú lo estás haciendo para de repente resaltar igual que tú no van a poder. A ti te marcan la carta de la conquista y de la victoria. El triunfo y el éxito ante cualquier gestión te acompaña y en el aspecto sentimental tienes dudas, esa persona aún no define cosas, tú tampoco y esta semana habrá un distanciamiento para analizar, para luego tomar una decisión importante en el amor. Número de suerte, el 13. Bueno, tú ya sabes que si deseas saber mucho más de ti, conocer a profundidad tu destino, ingresa a jansandoval.com, consultas en línea, somos un grupo de especialistas en las cartas del tarot que te espera para que puedas resolver cualquier duda que tengas sobre tu destino, sobre tu futuro. Las cartas del tarot y nosotros te podemos ayudar. JanSandoval.com consultas en línea. Bueno, espero que este programa sobre el tránsito de Saturno y el horóscopo te hayan dado algunas claves para que te puedas manejar con éxito en la vida. Te espero el próximo lunes. Nos vemos.